bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis todos? Soy OscarGamers, espero que estéis muy bien. Vamos a recoger las cosillas y vamos a intentar pues conseguir ese estegosaurio que ya sabéis. Bien, pues tenemos un piroraptor común para utilizar en ADN, menos da una piedra, como se suele decir. Cerramos esto, vamos a recoger las cosillas. Tengo ahí dinosaurio también para colocar o para extraer ADN o lo que quiera hacer con él. Y como veis tengo más dinosaurio, tengo que ordenar el parquecillo en niveles bajos. Lo que pasa que cuando te das cuenta pues tienes que ordenar el parque. Vamos a ir a hacer algo de comida y, como digo, vamos a intentar conseguir ese Estegosaurus. Tiene 4 estrellas. Le voy a tener que pegar esta caza hasta en el carnet de identidad y vamos a llevarnos de Plodocus, nos vamos a llevar a Lutaraptor y el Carnotosaurus, que espero que sea el que me salve el culo, el que nos salve de conseguir ese Estegosaurus. Y ya tendríamos pues un dinosaurio más que añadir a la colección. Lo que pasa que este dinosaurio va a ser muy bruto. Yo lo que voy a hacer es aprovechar e ir guardando cosillas. Él tiene la ventaja del segundo turno, pues se va a ir el Diplodocus a la mierda. Y ahora va a ser cuestión de gestionar los estacazos. Él con 2 estacazos se va a cargar a mi raptor. Así que voy a guardar 1 y voy a pegarle el primer estacazo con el Velociraptor y confiar en el Carnotosaurus. Pues pasa de mí el tío, como el jueves. Pues voy a seguir mi línea y esta vez guardo 2. Se va a llevar 1, pues le voy haciendo daño. No voy ni a defender siquiera con el raptor. Tiene 4, va a utilizar los 4. El ultraraptor está muerto entero, pero ahora viene lo que yo esperaba. Mi Carnotaurus, que le digo Carnotosaurus, no sé por qué. Y como ha utilizado, pues vamos a utilizarlo todos. Y ese Estegosaurus va a caer y como consecuencia pues lo voy a poder incubar. La pantalla de carga no es muy lenta, como veis. Recibo encima ADN. Ahí está, me da el estegosaurio por la cara. Aquí veis, tengo ya pues 3 dinosaurios para incubar, aquí como el que no quiere la cosa. Y ahora lo que tenemos es pues la fase 13, ya que estoy en el nivel 13. Pero aquí voy a esperar a tener un poquillo más de nivel en algunos dinosaurios. Y por supuesto si puedo evolucionarlos pues mejor. Y creo que voy a poner a desbloquear el estegosaurio, pero antes tengo que recoger el raptor que tengo aquí, el piroraptor, porque si no, no me va a dejar. Lo vamos a colocar y vamos a ver más o menos por dónde nos deja. El parque tengo que ordenarlo. Ahí está, logro desbloqueado, rareza media. Y lo que vamos a hacer es exactamente eso. Obtener un dinosaurus y nos vamos a el estegosaurio del tirón. Y va a tardar unas 11 horas. Y ya cuando tengamos pues más nivel, ahora lo que voy a hacer es reordenar este parquecito. También deciros que hay un evento activo ahora mismo, la estampida de dinosaurios, que requiere vencer a 5 oponentes para obtener esta recompensa. es la condición vencer a 5 oponentes, y lo que nos va a dar pues va a ser una de estas criaturas al azar al vencer a 5 oponentes. A mí este evento pues, no me llama la atención, aunque cueste oro, porque son 5 oponentes, son 5 y son 9000 cada oponente. No sé si va a rentar por un dinosaurio común en el que a lo mejor me salen sobre o puedo gastar ADN. Sin embargo, estos eventos no, me he equivocado. El siguiente evento pues sí me puede interesar, ¿vale? El cambio climático y el de la comida pues también me puede interesar. Esos eventos sí lo haré. El de estampida de dinosaurios pues no lo haré. Lo que haré pues es ir a obtener la siguiente fase de batalla, la 13, y al siguiente dinosaurio. Y lo que sí pues voy a ordenar un poco el parque, ya que lo he ampliado. Ya no puedo ampliar más, creo que me cuesta billetes en vez de dinero, con lo cual la ampliación no está disponible. También podéis, cuando los dinosaurios pasen de la incubación y lo puedan recoger, podéis obtener pues el ADN si os interesa más que el dinosaurio, sobre todo en niveles pequeños, porque si no vais a tener, como me pasa a mí, una gran cantidad de dinosaurios y no sabéis, no vais a saber o no vais a tener hueco, como me pasa a mí, dónde ponerlo. Digamos lo que es el dinero, los 1035, eso los quiero guardar todavía, porque la mayoría de los eventos, buenos, pues se desbloquean con este dinero. Y bien, pues habiendo conseguido ya el estegosaurio, que me estoy enrollando, pues vamos a dejar aquí el vídeo de hoy de Jurassic World, el juego, y regresaremos en próximos vídeos, lo más seguro. Espero que os haya gustado, y si no os gusta pues decirlo abiertamente, si no queréis que traiga más vídeos de esto, porque el juego lleva un montón de tiempo en la Play Store o lo que sea, pues decírmelo libremente. Yo juego y no subo vídeo y no pasa absolutamente nada. Bien, pues dicho esto, hasta el próximo vídeo.